Bueno, podemos comprobar que este año 2018 empieza también muy fuerte con la cultura, con el arte. Como podemos comprobar en la Galería de Emily, que hace ya un año, más de un año, que abrió sus puertas y que hemos asistido durante el 2017 a muchos actos bonitos. Hemos conocido grandes artistas, escultores, pintores, diseñadores de joyas, etcétera, etcétera. Ella misma también es una gran artista, con lo cual también ha dado clases a niños y adultos para mostrar sus técnicas. Vamos a informarnos qué artista es el que pone ya en este nuevo año y cuáles son sus proyectos de 2018. Buenas tardes, Emily. Buenas tardes, muchísimas gracias por tu venida, Elena, como siempre. Gracias a vosotros por vuestra invitación. Estamos encantados porque vemos una obra que impacta muchísimo, tiene un gran colorido y mucha fuerza. Sí, es la obra de Martín X, es un pintor argentino. Que tiene una gran fuerza, es una obra muy potente, muy expresiva y es, la verdad, es un maravilloso trabajo y es un honor para mí de representar a Martín y, durante esa exposición. ¿Cómo la has conocido? ¿Cómo conoces a esta artista argentina? Me ha contactado hace 10 días. Sí, no lo conocía antes. ¡Qué rápido habéis montado! Sí, sí, exactamente. Emily, ¿cuántas obras expone? Hay 20, 22 obras de gran tamaño. Para mí me parece que es el tamaño ideal que busca mucho mis clientes. Sí, es verdad, porque este tipo de cuadros pueden ir bien en cualquier sitio, porque no sé si son personas, ahora intentaremos hablar con el artista y que me defina si son realmente personas reales que él conoce o son un poquito de ciencia ficción. Hay de todo, me parece, hay una inspiración de caras conocidas, pero el resultado está lleno de colores, de buenas energías. Y es lo que la gente de Marbella busca siempre, muchos colores. Bueno, sí que es muy bonito. Y cuéntame, ¿qué proyectos tiene para este año, para tu galería? ¿Qué vamos a encontrar? Para 2018 tengo muchos nuevos artistas de todo el mundo, muchas pintoras de todo estilo, pintoras abstractas, figurativas. Tengo una pintora de Florida, una pintora belga también, verano será una exposición francesa, voy a hacer un festival de pintoras francesas y tengo muchas nuevas cosas también. Pero no hay que decir todo. Aguito secre hasta que vaya transcurriendo. Sí. ¿Y tus clases? ¿Cómo están funcionando tus clases para transmitir tu técnica a otras personas? ¿Cómo funciona? Siempre se refina porque la gente siempre está buscando cosas un poco nuevas técnicas. Ahora tengo alumnos de 7 años hasta 77 años. Sí, exactamente. ¿Qué es más fácil, enseñar a los pequeños o a los mayores? A mí prefiero los niños, porque dan una súper energía, son súper creativos y me gusta porque dan mucha vida a la galería. Son como la plastilina, ¿no? Que se moldea muy bien. Sí, sí, ¿no? Exactamente. Pues Emily, enhorabuena por tu trayectoria. Esperamos venir muchas veces este año a conocer nuevos artistas y a conocer obras tan fantásticas como la que hoy se expone. Enhorabuena. Muchísimas gracias por tu venida, Elena. Cuídate. Y es que en la Galería de Emily hay muchísimo arte y muy buenos artistas, pero tenemos también que darle lugar a cada uno de ellos porque tenemos a nuestra querida Jacqueline, que es una diseñadora de joya de alto standing. Aquí diseña con los mejores metales y piedras y nos encanta siempre admirarlo porque nos llena de energía. También tiene mucha fuerza su joya y yo quiero saber en qué está trabajando ya este año, Jacqueline. Bueno, vemos una exposición muy bonita que no había visto antes con nuevas piezas, ¿no? Sí, siempre tengo algo nuevo, siempre hay piedras nuevas,
yo viajo mucho y a cada sitio que voy, voy comprando piedras, soy gemóloga, soy tasadora, soy un poco de cada cosa, entonces, claro, voy viajando mucho y voy haciendo pequeñas colecciones o pequeñas cositas, ¿no? Y para el año que viene estoy pensando en trabajar con piedras y cosas como accesorios más grandecitos, ¿no? Cosas como este collar poco étnico, cosas de África que voy cuidando y voy poniendo cosas como este cristal rutilado dentro, añadiendo valores, simbología, siempre todo muy dentro de lo que es el tema de simbologías, porque el ser humano se adorna por un símbolo, y esto es por un motivo, que he puesto un collar, cuando tú te viste, pones algo, tú pones para, por algo, ¿no? Para atraer, para marcar tu presencia, no solo para un complemento. Entonces mi idea es que la joyería es más que una joya, una inversión de dinero, y más que un complemento, es un símbolo tuyo, de marcar presencia, ¿no? Yo estoy en un sitio, yo marco mi presencia con las cosas que utilizo. Y las piedras tienen su poder místico, que todos sabemos, de energías y tal. Entonces, claro, yo seguiré este camino. Sí, que además lleva mucha razón en lo que dice, porque a veces nos levantamos por la mañana y vamos al armario y vamos pensando en un color, en el marrón, en el rojo, y yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? Lo que va necesitando nuestro organismo, nuestro cuerpo, lo que nos pide que elijamos, ¿no? No, es así, tanto para los colores que son importantes como para las piedras, que ellas te llaman como algo de fuerza, de poder, de ánimo, de protección, de amor, de todo. Entonces, claro, el comprar algo que sea natural es muy importante. Yo siempre digo que hacen cosas muy bonitas de imitación, de plástico, pero es muy importante tener en tu casa un estuche con tus cositas personales, tus piedras que significan algo para ti. Y nada, y dentro de eso yo trabajo. Bueno, que ya que estamos aquí con estas obras de Martín también, ¿qué te ha parecido? Que tú estás muy acostumbrada a ver obras de arte y a conocer artistas de todo el mundo. Sí. ¿Qué te ha parecido, Martín? Pues mira, Martín es una invasión de color. Es algo que en verdad pones un salón, es una obra que te da alegría, que te saca la emoción. Tú has visto cómo son las obras, son emocionales total. Entonces es una pasada, estamos muy contentas, mucha energía. En pleno invierno, buena cara, ¿no? Con mucho color. Bueno, Jacqueline, cuéntanos qué vamos a ver próximamente. ¿Tienes previsto un desfile de joya, una exposición? ¿Qué tienes previsto? Para primavera, cuando empiece la primavera, yo ya voy a sacar amatistas, esmeraldas, rubíes y todo lo que me gusta. Y ya haré una colección. Porque en invierno llevamos un tipo de ropa que luce mucho, por ejemplo, con un jersey negro de cuello harto o algo oscuro, una pieza de joyería o unos bonitos pendientes, luce muchísimo. Pero la verdad es que en verano hay más opciones, con pulseras que sí. No lucen tanto con los abrigos. Hay una gran variedad más donde poder ver. Claro, claro. La joya cambia mucho de invierno para verano y primavera. Todo cambia el año, es los colores. Entonces ya en primavera se pone todo como las flores, yo también salgo con mis piedras del suelo como las flores de colores y nada, y a ponernos guapas. Pues enhorabuena por esta colección que presentas tan bonita y que esperamos ver en primavera tus nuevas colecciones. Gracias, Elena, gracias por tu trabajo, que es muy importante en Marbella, tú sabes, que siga siempre así. Tengo que decir que tengo una pieza que no la he puesto porque iba con la chaqueta y pensaba que no iba a lucir, pero tengo una pieza preciosa de Jacqueline, que es un collar muy, muy original y que lo tengo muy reservado porque me encanta. No tenía otro igual. Gracias, Elena. Bueno, como siempre, un poquito la que lleva la prensa y las relaciones públicas de esta galería durante todo el año ha sido y sigue siendo Patricia Togore. Por eso me gustaría que me definiera un poco el artista que expone hoy y también pues, los detalles de cuándo va a estar, un poquito qué es lo que me ha impactado más para elegirlo, porque aquí no expone cualquiera, elegí muy bien vuestros artistas, entonces me gustaría conocer un poquito más de eso.
Exacto, muchas gracias. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo a todos también, que todavía lo podemos decir, ¿no? Vale, muchísimas gracias, Elena. Pues mira, sí, Martín X, como a él le gusta que le llamen, es un artista que ha querido entrar en esta galería. Emily Chussidier, que sabes que es la que sobre todo lleva la parte artística, evidentemente, pues ha llegado a enamorarse de su pintura. Y entonces él ha querido hacer una presentación en Marbella prácticamente en exclusiva. Entonces, él es un artista que nació en Buenos Aires, desde los 6 años él pintaba ya, o sea, le gustaba muchísimo. Creo que el primer encargo fue un arquitecto que le dio unos planos de una plaza para que lo pintara, ¿no? A partir de ahí él empezó a también un poco autodidacta, pero al mismo tiempo a mezclar colores. Es un artista muy metido en las contradicciones entre el realismo, el demonio de las diferentes técnicas pictóricas, entre lo académico, las estructuras, las comparaciones, las exigencias y hasta el expresionismo. Es maravilloso, es maravilloso. Entras y te da un golpe de energía, un golpe de color, mezcla los colores maravillosamente. Y creo que además hoy alguien, amigo, que ha sido además José Luis, ha dicho que era una idea muy bonita y una pintura muy bonita para Marbella. Bueno, vemos que hay retratos, ¿no? Esta colección que se presenta aquí en la galería son todos retratos, ¿no? ¿Caras de alguna celebrity? Claro que sí, hay muchas celebrities, pero a mí me gustaría que nos contara él algo, ¿puede, no? Martín. Martín. Bueno, vale. Ya os he hablado. Bueno, saludamos al artista, Martín, encantado. Artista, porque ya enhorabuena. Si me muchísimas gracias. Un cuadro, prefiero que directamente hables tú de alguno. Sí, yo te he hecho ya una pequeña presentación. Estamos de verdad, te tenemos que dar la enhorabuena y felicitarte por tan gran colección. De verdad, yo sé que hacer retrato es muy difícil. Captar las imágenes, los rostros, expresiones, eso no lo hace cualquiera y tú lo has plasmado. Háblanos un poquito de esta colección y de los celebrities que encontramos en ella. Sí, es una colección, bueno, toda mi temática radica en una propuesta de un retrato que en proporciones y en algunos detalles se parece al realismo, pero con una propuesta totalmente desestructurante en cuanto al color, al alto contraste, a las luces que se maneja en la pintura. Y no suelo pintar celebrity y para cambiar un poco y para buscar esta cuestión de decir, bueno, ¿y cómo era la modelo original de ese cuadro? ¿Sí? Para ver qué tanto se parece. Entonces vamos a buscar un ícono, y si es un ícono, que sea Marilyn. Entonces hemos hecho esta propuesta donde tenemos allí las dos Marilyn en tamaño grande. Que sepas que ya ha habido una persona por aquí por la sala que me ha preguntado expresamente por el precio de aquella Marilyn. De las Marilyn. Y ya le he dicho que después, si no, ya hablé contigo. Suele ser algo que quizás tiene más gancho y llama más la atención. Bueno, Martín, fíjate que yo escuché hablar de ti hace un tiempo atrás. Ya eras conocido y polémico artista en Málaga por tu primer festival de arte contemporáneo. Esa experiencia. Bueno, todo un desafío, porque fue un evento enorme, una propuesta radicalmente diferente a lo que se venía proponiendo en la ciudad, y fue una experiencia fascinante desde muchísimos lugares. Un trabajo indescriptible, lo cual nos hace replantearnos muchas cosas a futuro, pero sí, es un proyecto que nos interesa mucho. Valiente, que te atreves con todo, y tenemos que recordar a todos nuestros telespectadores, a toda nuestra audiencia en general, tanto las redes sociales como la televisión, hasta cuándo vas a estar expuesta la obra, para que el que quiera venir a mirarla, el que entienda de arte, el que le guste el arte, que venga a deleitarse con ella. Si no me equivoco, creo que hasta el 9 de febrero estaría. Hasta el 9 de febrero va a estar expuesta la muestra. Un mes, vamos a ver, ¿no? Un mes estará, ¿no? Un poquito más, algo así. ¿Qué podemos, que nos puedes informar ya anticipadamente de cuál es tu trayectoria durante este año? ¿Piensas viajar? ¿Cuáles son tus proyectos? No tengo todavía confirmado algunos proyectos en Francia. Estamos trabajando también, bueno, con una galería en Suiza. Hay una exposición actualmente en Neuchâtel, en Suiza, donde está mi obra. Y
99% que participaré en alguna feria en Francia durante el 2018. Una vez más y seguiremos tus exposiciones, que me ha encantado. Gracias, gracias. Patricia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Elena, como siempre.